Esto es el comentario deportivo. En voz de Jesús Herosa, Chicho Mal. ¿Qué tal, amigos de tu espacio del sureste? Le hablamos desde Cancún, Quintana Roo, en el 57 Congreso del Consejo Mundial de Boxeo, organismo que preside ahora el joven licenciado Mauricio Soleimán. Por Yucatán están el ex campeón Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo, Juan Herrera Magrufo, el ex campeón Mini Mosca del CMB de Junumá, Gilberto Quez Vaz, dos jóvenes que no son yucatecos pero ya radican en Mérida, Giovanni Segura y Edgar Sosa. Esta vez hubo un homenaje muy merecido al César del boxeo, Julio César Chávez, y también hubo otro homenaje a un gran periodista, pionero, maestro de la crónica, a quien mandamos un gran saludo, gran amigo de don Eduardo Amel González, al señor Víctor Cota León. Un homenaje donde todo mundo aplaudió de pie. Y entonces, hoy tenemos una entrevista con alguien, un joven, se llama Beto Reyes Jr. Es de la dinastía de los Reyes, de la famosa marca de guantes Cleto Reyes. Más de 70 años de existencia. Por eso, estamos presentándole esta entrevista, a ver qué les parece. Amigos de tu espacio del sureste, pues hablar de la marca Reyes es de los guantes más importantes del mundo que han utilizado campeones mundiales como Cassius Clay, Manos de Piedra Durán, por decir algunos, pero ahora, pues vamos a decir tercera generación, don Cleto Reyes, Alberto Reyes y ahora Beto, pues Beto Junior, porque Beto Reyes también. Beto, pues para tu espacio del sureste, para Yucatán, para el sureste, ¿qué herencia tan importante deja esa marca para ti y cómo la vas a defender? Pues le puedo decir que es una gran responsabilidad lo que mi papá nos lega. Mi papá nos lega esto, una cultura de trabajo, una cultura de calidad, una cultura de servicio, una gran responsabilidad hacia la familia boxística, hacia nuestros amigos los reporteros que siempre nos han distinguido. Y pues algo muy importante es que no estoy solo, tengo dos hermanas mayores que tienen más de 20 años de experiencia trabajando hombro con hombro con mi papá. Puedo decir que yo solo llevo 10 años, porque yo solo hice 10 años de experiencia con mi papá, pero es algo para mí muy satisfactorio el poder haber trabajado de la mano con mi papá, haber aprendido un poco de él y hoy poder ser representante de todo lo que él ha construido. Prácticamente Beto sigue con nosotros, Beto sigue presente, porque en todo lugar que vas está la marca y está él, y es una responsabilidad con él, hijo de él, seguir esa trayectoria limpia, honesta y trabajar para el boxeo. Efectivamente, una de las cosas que mi papá me explicó en algún momento cuando yo empezaba era el respeto hacia el deporte, el respeto hacia los boxeadores. Un boxeador entrena 6 meses, 9 meses, 1 año para poder disputar un título en algunas ocasiones y él es el que nos da de comer. Entonces debemos de honrar su trabajo dándole el mejor producto con el mejor servicio. Hay muchas marcas de guantes, pero los campeones mundiales, nacionales, estatales, prefieren la marca Reyes. Efectivamente, todos en algún momento llegan a utilizar nuestra marca. Mi papá tenía una frase que decía, desde el 45 todos los campeones mundiales han utilizado los guantes Cleto Reyes, todos los amigos mexicanos han utilizado los guantes Cleto Reyes. Es algo muy bonito. En algunas ocasiones pues buscan probar como todo, ¿no? Buscan probar otras marcas, pero al final terminan regresando con nosotros. Eso también es algo muy, muy padre. Finalmente, ¿cuántos años ya de la marca Reyes? Mi abuelo empezó en el 38 y los guantes fueron utilizados en una pelea de campeonato en el 45, entonces ya poco más de 70 años. Y sigue adelante.
Vamos adelante. Pues ya vemos, amigos, Humberto Reyes, a ver qué día lo vemos en Mérida. Y siempre estar involucrado en este deporte tan maravilloso que es el boxeo. ¿Ya vieron la entrevista con Beto Junior? Esto es como un homenaje a don Alberto Reyes, que hace unos meses se nos adelantó, pero dejó ese legado. Que los guantes de la firma Cleto Reyes sigan siendo reconocidas a nivel mundial. Algo que siempre hemos reconocido y que todo el mundo, todos los campeones mundiales se pusieron esos guantes. Saludos desde Cancún.